Y llegó el domingo y llega Show Animal para acompañar a la familia cordobesa de toda la provincia. Buen día, bienvenidos, hora 11 en punto. Arrancamos por Tele 8, hoy con un lugar, con un paisaje realmente increíble. Oscar Fioretti se suma y nos cuenta desde dónde, Oscar. Alejandro, buenos días familia. Bueno, contentísimo, acá también estamos en una playa llamada Zambala, en La Bolsa, Alejandro, un lugar muy lindo, una arena hermosa, realmente para venir a disfrutar estos paisajes que hay acá en Córdoba, muy lindo, invitándolos a ustedes para que lo disfruten, ¿no? Pero también los invitamos que compartan con nosotros hoy en Arturo Capdevila y Alén. Tenemos el saltarín, el desfile de mascotas, así que también prepárense y váyanse rapidito, vean Zoo Animal y después se van para allá. Vamos a pasar una muy buena mañana juntos. Hay un montón de premios. ¿Le agradecemos a la gente de Royal Canin la cantidad de regalos? Sí, por supuesto. Un gran agradecimiento a toda la gente de Royal Canin que nos mandó un montón de regalos, así que no se los pierdan. Tienen que estar con nosotros. Vayan a Arturo Capdevila y Alén. Este domingo en familia arranca ¿desde dónde? Desde el Zoo de Córdoba y así comenzamos. Buen día, bienvenidos. La Cámara de Show Animal, invitándote a pasear por el Zoo de Córdoba y como siempre nos recibe Daniel, su director. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Con nosotros, con ganas de aprender un poquito más como siempre, hablamos de suricatas simpáticas, pero a la hora de cazar un tanto más agresivas, ¿no? Sí, sí, son animales que ellos viven en grupo, como va a decir, muy simpáticas a lo que son la vista, por esos movimientos que ellos tienen, tienen un metabolismo muy alto, por eso están todo el día moviéndose, por decirlo de alguna forma. Y como va a decir, son animales que se alimentan de otros animales, a veces hasta venenosos, como serpientes, escorpiones, ¿sí? Ellos son bastante inmunes a este tipo de veneno, por eso se animan a cazar estos animales. Y tiene esa particularidad, entre comillas graciosa, vivir en grandes comunidades, son gregarios, cavan cuevas, ¿sí? Y ellos siempre tienen un vigía que está controlando a todas las otras que puedan alimentarse o recorrer un territorio. Está desde un lugar alto, una roca que encuentra, una rama de un árbol, desde ahí ella puede vigilar, principalmente a las rapaces. Sí, son cazadas por rapaces, también por hienes o por leones, pero es un poco más difícil porque ellos las sienten desde lejos. Pero sí, a las rapaces son a las que tienen miedo, por eso que siempre uno las puede ver como mirando al cielo. Buscan su predador principalmente en el cielo. ¿Ese vigía es el líder del grupo también o no? No, se van turnando. Ese vigía no es el líder del grupo, se van turnando. Sí son los de mayor jerarquía, por decirlo de alguna forma. Sí, no siempre son machos, también pueden ser algunas veces hembras. Pero el que vigía es el que avisa al otro grupo con un sonido. Ustedes van a poder ver que al instante, a los dos segundos, ya están todas dentro de las cuevas. Tienen muy preparado esto. Hasta las crías, porque aquí en el zoológico hemos tenido crías en varias oportunidades. Y uno que ve desde chiquita ya tienen ese comportamiento social, que es al escuchar al vigía, esconderse por un peligro. ¿Ocurre como en el caso de los leones, que hay lucha de territorio, que viene un león a querer quedarse con las hembras del otro león? ¿También pasa con las suricatas esto? No, lo que en general pasa con estos animalitos es que ellos, bueno, empiezan a formar su grupo y los machos que son de ese grupo empiezan a ser retirados del grupo social. Cuando ya empiezan a competir con el padre, antes que alcancen, por decirlo, el tamaño grande de los adultos dominantes, empiezan a ser retirados del grupo. Por eso nosotros hemos ido formando aquí en el zoológico otros grupos que han ido naciendo, incorporando algunos otros ejemplares para cambiar la sangre. Por eso tenemos dos o tres grupitos aquí en el zoo de estas crías que han ido haciendo. ¿Cómo hace el retiro? ¿Lo exilia el mayor al macho menor? Por lo menos nosotros lo vemos a través de los cuidadores, que nos empiezan a ver que empieza a quedar un poco alejado todo, y antes que se produzca alguna agresión, nosotros lo retiramos. ¿Y el macho líder es el líder hasta que muere, o por ahí tiene alguna pelea como para tener el título más tiempo o no? No, en general es hasta que muere, porque son, como te digo, bastante gregarios y muy respetuosos de su cadena social. ¿Y qué tiempo de vida alcanza? Estos son animales que vienen aproximadamente unos 12, 15 años, ¿sí? Para ser el tamaño que tienen, una buena longevidad de vida. Tienen entre 1 y 4 crías, casi siempre han tenido entre 3 o 4 aquí en el zoológico. Son animales omnívoros, aunque principalmente carnívoros, como te decía, pero pueden incorporar huevos, algún tipo de este tipo de alimento. Pero principalmente ellos cazan otros animales. Dani, completísimo. Volvemos la próxima semana a seguir aprendiendo. Dale, muchas gracias a ustedes. Quédate que sigue Show Animal. La diversión nunca falta en este Show Animal. Lo pensamos para los chicos, para los grandes y para los más grandes. Los videos súper divertidos a pura carcajada en el show.
Momento de informarnos en Show Animal, presentamos justamente la noticia animal. La noticia animal de hoy ocurre en la Argentina. Récord de ballenas francas en Península Valdés. Los días 9 y 10 de septiembre, los investigadores del Instituto de Conservación de Ballenas y Ocean Alliance realizaron el relevamiento aéreo anual para fotoidentificar las ballenas francas en Península Valdés. Se registraron 788 ballenas, un número récord desde que iniciaron estos relevamientos desde el año 1971, completando así 47 años de estudios continuos. La profesora Victoria Roundry explicó que las ballenas francas tienen en sus cabezas un patrón de callosidades único en cada individuo que se mantiene casi inalterado durante toda su vida. Con una buena fotografía de la cabeza de cada ballena, podemos saber quién es quién en la población y estudiar la historia de vida de cada individuo durante décadas, afirmó la profesora. Noticia Animal en Show Animal. Mes de primavera, es más, ya estamos estrenando el primer fin de semana de primavera rodeado de mariposas aquí a la costa del Río de la Bolsa. ¿Qué es lo que viene ahora? La chance que le damos a tu mascota de ganar muchos premios participando de esta manera, apareciendo así en la pantalla de este show. Luis nos envía la foto de Diana esperando comer. Karina nos presenta el dúo India y Moro. José nos envía la foto de Tipa, la perrita, y Tuti, la gatita que fue adoptada en Casa Fioretti. Andrea nos envía la foto del muy bonito Ciro. Vemos la foto que envía Gaby. Este es el dúo de Fiona y Charlie. Ingrid nos envía la foto del gato Tom y el perro Maxi. Ahora Tony nos envía la foto de Félix, el mimado de la casa. Jenny nos envía la foto de Milo, la mascota de Ramiro. Olga nos envía la foto de Tita, que pide saludos porque está enfermita. ¡Vamos, Tita, recupérate! Vale nos envía la foto de Tom junto a Capitán, el rey de un quillo. Recién te pegás a la pantalla de Tele 8, recién te sumás a este show animal, bienvenidos. ¿Cómo haces para que tu mascota llegue a nuestra pantalla? Es muy sencillo, durante todo el día, a la hora que quieras, toda la semana, show, espacio animal en Facebook, envías la foto, trata que esté bien iluminada, que sea grande, en lo posible celular, a lo largo, no vertical porque sale muy flaquito, ¿sí? Los datos de tu mascota y participan. Ahora proponemos la primera pausa del domingo y ya venimos con más.